Hola, hola a todo el mundo, aquí Sebox al habla y vamos a continuar nuestra partida con Serbia, ahora ya Yugoslavia, como siempre cada viernes a las 4:45 hora central europea o península española, como queráis. Y pues nada, en el episodio anterior rompimos la alianza con estos y ahora no quieren entrar. Entonces, como ya no hay aquí problemas de estos, vamos a cancelar la alianza y se la vamos a pedir a estos. Vale, supongo que tiene que pasar un día o algo. Ah, pues se han cabreado. Infamia. Vale, es por el tema de la infamia. Es por el tema de la infamia. Bueno, pues les vamos a volver a ofrecer a Eslovenia, luego los volveremos a tirar y bueno. Pues nada, lo dejamos justo en aquí en la rebelión de los vietnamitas del norte, ya le he puesto nombre, que se quieren independizar. No, 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 que se nos lía. A ver, ojo, ojo, ojo. Vale, más prestigio. Vale, más población. Estos, venís por aquí. Vale. Vale. Vamos a expandir el tema de fuertes. Vale, hemos investigado más cosas de esto. Vamos a poner esto. Y bueno, esto también estamos súper atrasados. A ver si llegamos a tiempo. Yo espero que sí vaya. Vale, tenemos bastantes proyectos. Ah, bueno, porque son ferrocarriles. Vale. Vale, hemos llegado a tiempo. Vale, vamos a atacar rápidamente aquí. Vamos por aquí. A ver si podemos matarlos antes de que estos terminen. Vale, en Túnez tenemos más problemas ahora. A ver, vámonos. Es que tenemos problemas aquí y aquí. Vale, bueno, vamos a hacer otra vez. Voy a movilizar. Y voy a partir esto por dos, más o menos. Bueno, más o menos no, mira, justo. Voy a enviar esto a Túnez. A ver si conseguimos pillarlos por separado. Justo que, vale, sí, eso es lo que quería. No. A ver, estos 24, 30, qué mala suerte.
vamos a jugárnoslas con esto. Ostras. Vale, esto nos mejora, pero nos lo mejora por poco tiempo, ¿eh? Vamos a poner esto. A ver esta batalla. Pierden bastante más rápido que nosotros. Tenemos gas, mejores tiradas. Vale, se está invirtiendo esto. Genial. Vale, pues han acabado estos rebeldes. Vamos a... aquí. Ya que estamos, los vamos a traer por aquí. Esto no sé cómo... Ah, vale, claro, porque los hemos movilizado. Es verdad. Vale. Cambio de año, autoguardado, estamos perdiendo dinero. No sé si tiene que ver con la guerra grande esta que hay montada. Que igual el tema de exportaciones y demás se ve reducido. Pero bueno, se está liando bien. Vale, genial. La próxima van a ser ferrocarriles, que esto espero que nos suba. A ver cómo van los focos. 30, a ver si tenemos suerte. Vale, vamos a por ferrocarriles. Y esto sigue subiendo sin parar, ¿eh? 35% solo. Ah, porque ha subido bastante esto. Bueno, cuando suba más la militancia supongo que me dejará hacerlo. Vale. Bueno. Madre mía, lo que tienen por aquí estos. Se han metido contra China. Wow. A ver, vamos a mirar las guerras. Es que estoy por declararle también la guerra a China, porque con todo esto... Sulfuro. Además, esto cuenta como colonia por alguna razón. Tiene 33, que están fatal. Venga, vamos a... Hemos venido a jugar. Mira, es que es más barato esto de esto. Vamos a ver aquí. Las regiones, los recursos. A ver, interesaría expandir por aquí, ¿no? Podemos pedir esto. Aunque los recursos no son muy buenos. A mí me interesa esto más, ¿eh?
¿Qué importamos? Té, azúcar, electricidad. Bueno, vamos a por esto. Que... sí, no sé si me estoy jugando, pero bueno. A eso hemos venido, ¿no? Pero vaya, con tal avalancha de ingleses, no creo que puedan hacer mucho. Vale, el oro de Bali ha durado poco. Estamos perdiendo incluso más. Vale, ahora... tenemos aquí 72, La verdad es que sería genial que saltase esto. Lo que pasa es que es verdad que la mayoría de grandes potencias están en guerra, así que realmente... a ver, un momento. Eso sí que sería muy divertido. Japón, Canadá... pues Canadá, Austria y Japón. Pues igual incluso es peor, que saltan y nadie entra. Madre mía lo que están haciendo aquí, ¿no? No sabía que eso se podía hacer, pero bueno, mejor. Vale. Vamos a meterle ahora este. Aunque no sé si sirve. Vamos a pedirle guanchi. Que solo necesitamos 3% de guerra. Vale, esto nos da prestigio. Vamos a decirle que sí. Vamos a... ah, con estos. Y con estos también. Vale. Estos como van 23. Vale, entonces parecía que ya estaban... ¿os imagináis que tiene todo este ejército y ahora vienen a por mí? No creo, eso ya sería demasiado. Vale, estos ya van directamente... vale, se ha terminado la guerra, han ganado los ingleses. Pues igual nos revientan ahora, No pensaba que... ¡madre mía! ¿Pero y este destrozo? Pues igual nos destrozan ahora, Igual sí.
Vale, esto está todo. Y nos lo llevamos. Aún no tenemos puntuación de guerra, supongo que como es un país tan inmenso. Vale. Supongo que ahora no tampoco. Pero bueno, esto va a empezar a subir. Vale. Bueno, nacionalistas bosnios. Esto a ver si el Imperio Otomano se debilita o algo, pero no creo porque está en el bando fuerte. Vale, hemos ganado. ¿Estos con quién están en guerra ya? Con Francia. Bueno, todo el mundo está contra Francia. Madre mía, vaya destrozo le han hecho a Francia. Bueno, tenemos ya algo de workout, 1%. Vale. Vamos a bajar la militancia, ganamos más prestigio. Vale, ya se rinden. No sé si pedirle algo más. Es que yo no veo tropas ni nada, ¿eh? Les pedimos esto también. Para no hacer tanto border gore. No tienen seda. Venga, va. No, esto no. Hainan. Vamos a enviar aquí a la flota a matar este barquito. Vale, han subido bastante los ingresos. Vamos a... vamos a bajar esto. Vale. No, las tarifas, es que si bajamos las tarifas. Bueno, esto ya vamos a retirar. Vale, vamos a juntar esto. Vamos a hacer alguna... voy a sacrificar esto porque necesitamos todo el prestigio posible.
Pero es que lo veo muy difícil. Lo que sí que podría ser es que ahora que estén reventándose entre ellos, que uno caiga o algo. Pero vaya, estamos posición 10. Es coña, ¿no? Tienen menos 16 por esto. Vamos a llevarnos estos de aquí como refuerzo, ¿no? Estos de aquí como refuerzo. Bueno, esto está también. Me gustaría meter leyes ahora. Vale, bueno, nos estamos reventando por aquí. Vamos a hacer un censo más prestigio. Genial. Bueno, pues tenemos esto. Entonces vamos a poner una base naval por aquí. Vamos a ponernos a hacer fuertes. Y bueno, de hecho ahora exportamos té, ¿verdad? Sí, hemos pasado de importarlo a exportarlo. Bueno, típico, ya nos pasó también cuando conquistamos por aquí con Italia. Esa partida la verdad es que estuvo muy bien, os recomiendo verla, porque conquistamos todo África, menos, no sé, un trocito pequeño, menos esto de aquí y no sé si algo más, pero y esto, pero todo lo demás, bueno, estuvo muy bien la partida. Vale, estamos ganando por aquí. Vamos a embarcar a estos y nos los vamos a traer como refuerzo. Vale, más prestigio aún, gracias a que hemos subido mucho la población. 25 millones. Esto está en 16, sigue sin subir. Espero que no hayan abandonado. Esto está en 96%. Tiene pinta de que va a fracasar porque no hay nadie. No, vamos a dejar esto aquí. Vamos a llevarnos esto hasta aquí. Seguimos teniendo problemas de fascistas. Vamos a atacar rápidamente por aquí. Y ya se nos está alargando la cosa, así que debería dejar el capítulo ya. Vale, mira, de hecho, incluso nos ayudan. Vale. Vale, hemos presentado al heredero. Vaya. Vale, vamos a venir por aquí. Vamos a dividir el ejército. Vamos a llevarnos el plato gordo.
venimos por aquí. Vale, estaba mirando. Estos están con pocos aliados, pero tienen bastante poder. Nosotros estamos aliados con estos. Si consiguiéramos volvernos a aliar... Pero bueno, yo creo que... 280, 240... Yo incluso creo que con estos podríamos... Ah, ya están en guerra con ellos. Pues qué bien. Qué bien. Ah, no, están con ellos. Están en el mismo bando. Vamos a dejarlo por aquí porque esto se está alargando muchísimo. Y nada, ya pensaré ahora, a ver, otra vez. Bueno, esto ya es bueno, me he calentado igual poniendo esto, pero yo sabía que se podía cruzar todo esto así a lo feo. Pero nada, mira. Nada, voy a dejar esto por aquí y ya pienso a ver cómo vamos a hacer esto. Yo creo que no es buen momento de atacar a los austríacos. Pues que si lo hiciéramos y consiguiéramos todo esto, sí que subimos a gran potencia, Y tanto que subíamos con todo esto. Incluso si consiguiéramos a quitarles tanto, también perdería mucha cosa. A ver cómo se hace para ver el ranking. Bueno, eso es cómo se hace. Estamos en el puesto número 10, no sé quién está en el 9, pero bueno. En todo caso, vamos a dejarlo por aquí. Ya lo he dicho varias veces, ahora sí que sí. Así que nada, espero que os esté gustando la serie y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto, chao.